¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros nueva vez en este su programa Hechos y Gente. Y antes de dar la bienvenida a la primavera, yo quiero realmente no darle la bienvenida, sino saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya, usted ¿cómo sabe te que va, yo no perdí. Saludos, César. Ay, qué fue. Bueno, ustedes saben, ya es de la cosa es en sí, vivo. Bueno, señores, qué placer, César, de verdad que sí, sí saludarle a usted, saludar a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora, por supuesto, a través de este espacio Hechos y Gente. Así y es. Claro, usted le puede dar la bienvenida a esta primavera. A esta primavera. Exactamente. Ambas primaveras, entonces, le damos la bienvenida. Pero no, amigos televidentes, de verdad que sentimos ya, aunque el frío está dando sus últimos aletazos. Sí, claro que sí. Pero ya vemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Nueva York, como yo digo, los palitos estaban peladitos, sí, ya están sí. empezando los cerezos a florecer. Sí, donde sí. van las hojitas. Claro que sí. Hay un árbol que se llama cerezo, que es el que unas flores rosadas, usted no lo ha visto, precioso, ya sí. empiezan a florecer. Eso ahí, cuando yo veo eso, yo sé que la primavera está. Pero ya no se habla del famoso pajarito ese que salía en el parque central. ¿Qué habrá pasado con eso? Eso era una tradición. Sí. Ahí es cuando realmente se medía la llegada de la primavera, cuando el pajarito salía a anunciar que ya iba a llegar la primavera. Sí. Pero parece que el pajarito no se lo ve. Que las cosas han cambiado tanto. Sí, sí, eso sí es verdad. Esta pandemia también. Estamos en una nueva modalidad. Así realmente. Es. Pero una que, nueva bueno, normalidad. Normalidad, exacto, esa es la palabra correcta. Pero aquí estamos, señores, nosotros desde aquí, pues, llevándolo a ustedes un contenido de calidad para que usted se lo disfrute, que esté en casita, comparta con nosotros entrevistas, reportajes y muchas cosas interesantes que vemos a través de la pantalla. Nosotros podemos ofrecerle todo esto y más todo lo que está aconteciendo con la diáspora dominicana, la comunidad dominicana acá en Nueva York. A través de la pantalla chica, pero también a través de las redes sociales. Por supuesto, usted sabe que es lo nuevo ahora y hay que estar también en eso. Qué bueno que usted está con nosotros, señores. Hay que recordarle, y nosotros no nos vamos a cansar de decirle a ustedes que hay que seguir tomando las medidas necesarias para combatir la pandemia del COVID, que esto no se ha acabado todavía. Yo no dejo de usar mi máscara. No, en República Dominicana, que se pensaba que ya todo estaba, ya han aparecido en esta semana ya casi 100 casos nuevos. Nuevos. Nuevos casos. Que eso es mucho porque se estaba en cero. Exactamente. Era en cero. Entonces, también acá en los Estados Unidos, pues, hemos visto cómo los casos están apareciendo. Y debemos, señores, seguir tomando las medidas, vacunarnos. La FDA hoy aprobó un segundo refuerzo para los mayores de 50 años. ¿No será que querrán salir de verdad? ¡Ay, yo no sé! No, pero yo no realmente, sé. Yo sí me voy a poner mi segundo refuerzo. E inmediatamente esté disponible, lo voy a hacer. Ay Dios, pero qué escalofriante se escuchó eso de que será que quiere salir de los otros. Porque es que yo me acuerdo de escuchar cosas, don César, que a veces uno dice, no, uno se va a poner loco, pues escuchando cosas. Sí, porque cada vez que termina una, ay, viene Dios ya preparan la otra. Exacto. Y cuando termina uno teme todo un poquito, esto? Uno teme un poquito. Sí. Pero señores, vamos a seguir usando nuestras máscaras, vamos a seguir tomando distanciamiento social. Ustedes saben que ahora viene un cambio de temporada, que en los cambios siempre aparecen las gripecitas y las cosas. Sí. Más en esta primavera, las personas que son un poquito alérgicas empezamos a estornudar muchísimo. Y esas cosas. Mira, ahora mismo, esos días anteriores, la semana pasada, hubo días que subió la temperatura a 70. Yo andaba casi en pantalones cortos. Así mismo, y sin embargo, mire hoy. Hoy está estábamos supuestos a llevarle unas presentaciones chulísimas al público. Esa pero para la próxima semana se lo prometemos. Ojalá, que creo que sí, que para la semana que viene. Ojalá que sí, porque es que ya estamos en primavera y aquí hay muchísimas cosas que nosotros vamos a estar así llevándole a los amigos, ustedes televidentes, durante todo el desarrollo del espacio. Obviamente en otra oportunidad, porque el clima no está para nosotros. No, definitivamente que no. Todavía, bueno, no sé para ti, a mí, cuando ya camino dos cuadras ya estoy sintiendo de verdad el frío. Yo no puedo, a mí yo siento mucho frío en las manos. Pero señores, es la exhortación de nosotros de seguir todas las instrucciones de vacunarnos, de tomar distanciamiento, de usar las mascarillas, de vacunarnos. Si aún usted no lo ha hecho, hay donde quiera, hay una casetita donde usted puede ir a tomarse, hacerse la prueba número uno y en las diferentes instituciones y farmacias que están
permitidas eso, pues está ahí. Usted va, yo quiero ponerme la vacuna y se la van a poner. Y gratuitamente. Aquí. Exactamente. Claro, bueno, que sí. No hay por qué no vacunarse y protegerse del COVID-19 y sus variantes. Queremos seguirles recordando que para enviar sus cajas, tanques, tanques, todas sus pertenencias que usted necesita, sí, enviarla de una manera rápida y segura al Salcedo lugar. Salcedo Cargo Express. Claro que sí. El teléfono está en pantalla para que usted llame y pida información o por lo menos les diga que ya usted está preparada para que pasen a recoger el tanque o la caja que usted va a enviar así a es. Sus familiares en República Dominicana. Salcedo Cargo Express. Bueno, amigos, vamos de esta manera a hacer una pausa comercial. En breve retornamos con más de Hechos y Gente y todo el desarrollo del espacio que tenemos en el día de hoy. Usted no se lo puede perder. Continuamos en breve. Somos Elani y Kiani Álvarez para informarles que ahaxlive.com es la manera más simple y fácil para llenar su planilla de impuestos desde cualquier lugar a cualquier hora. Solo tienes que ir a ahaxlive.com y crear una cuenta. Toma foto de sus documentos y los subes. Lo recibiremos en nuestras oficinas y será procesado por uno de nuestros preparadores de impuestos. Le mandaremos una cita por videoconferencia para revisarlo todo. Lo transmitiremos al IRS y recibirá su dinero lo más rápido posible. Para llenar su planilla de Income Tax en el lugar y la hora de su conveniencia, ataxlive.com. El evento playero más esperado del verano regresa más fuerte que nunca. Boarding Playa 2022. Celebrando el fin de semana de Independencia, con diversión en grande, pool party, juegos playeros y la presentación exclusiva de Alajaza. 4 días y 3 noches en Punta Cana, del 1 al 4 de julio. Reserve ahora. Atlantic Travel, 617-825-7010. Pedir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro logito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Cibao Meat. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Bien, amigos televidentes, y nosotros hoy aquí en Hechos y Gente tenemos el gran placer de compartir un momentito, un diálogo con una gran mujer, una gran líder, pero sobre todo con un gran ser humano. Y ese privilegio no siempre uno lo puede tener. Dios es bueno con aquellos que actuamos de manera transparente en la vida y que buscamos solamente la parte positiva del ser humano para proyectarla y que eso sirva de beneficio y de estímulos para que otros también puedan seguir esa trayectoria de aspectos positivos, pero sobre todo de ser seres humanos que compartan la realidad de la vida. Y yo en estos momentos estoy compartiendo la realidad aquí en Hechos y Gente y con ustedes de tener esa gran líder. Ella es la señora Carmen Gómez Goldberg. De verdad, bienvenida. Gracias. Háblenos un poco de Carmen Gómez Goldberg. Bueno, Carmen Margarita Gómez, como me decía mi abuela. Nació en San Sebastián. O sea que tiene el adorno de la flor dos veces, su persona y la Margarita. Está bien eso. Bueno, Carmen Margarita Gómez nació en San Sebastián, Puerto Rico, de una mamá que tenía solo 14 años. Wow. Mientras mi papá peleaba en la guerra de Corea a los 17. Wow. Fui criada por mi abuela de parte de padre. Y vinimos a los Estados Unidos para buscar una mejoría porque vinimos de una casa muy humilde. No se tenía mucho dinero, pero sí había mucho amor.
y mucha fe en Dios. Esa es la mayor riqueza que puede tener el ser humano. Y así, la fe en Dios y con el amor, llegamos a Estados Unidos. No hablé hasta los 6 años. Mi abuela dice, ahora no me puedo callar. Qué bien, qué bien. O sea, lo que dejó de hablar en esa etapa de los primeros 6 años, ahora es compensada hablando mucho, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Pues de verdad que nosotros nos motivamos a venir a este conversatorio más que una entrevista, porque hemos conocido de su trayectoria de trabajo, de su entrega al desarrollo de una comunidad que siempre ha necesitado de un liderazgo firme, decidido y fuerte para lograr conquistas que le beneficien a todos. Y creo, hasta donde tengo entendido y me han informado, usted es uno de esos pilares de la comunidad hispana aquí en Yonkers. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Sabemos que usted está en el sistema educativo. Sí. Para mí es la base fundamental en el desarrollo del individuo, la preparación académica, la educación tiene que estar por encima de todo, porque cuando no hay educación, hay ya la distorsión de el por qué uno existe, cuál es el compromiso social que uno tiene, y creo que el sistema educativo le ofrece al ser humano la oportunidad de integrarse a la realidad de la vida. Y qué bueno que usted está dentro de ello. Sabemos que usted está en el sistema de escuela charter. Sí. Y va paralelo con el sistema tradicional de educación de los estados. Me gustaría saber, porque muchas veces nos confundimos, ¿cuál es la diferencia entre las escuelas charter y las escuelas tradicionales que está dirigida por el Departamento de Educación del gobierno, la ciudad o el estado? Los dos sistemas, que pues muchos niños pueden sacar mucho beneficio de los dos sistemas. Yo misma fui criada en escuela pública, como le dije, no existían estas escuelas charter. Pero la diferencia es que es más manejada por los gobiernos, los sindicatos, y todas las escuelas públicas son manejadas por sindicatos y gobierno, ¿no? Sin pensar a veces que el niño se pierde en ese sistema. El niño es solamente un número a veces en muchas de las escuelas públicas. La escuela charter se creó porque un individuo en el sur, durante muchos, muchos años atrás, pensó que todo niño debería de aprender, pero que debía de aprender de una manera que la enseñanza es lo más importante. Si el niño no aprende de la manera que el gobierno exige que aprenda, el currículum que ellos le exigen, pues entonces vamos a tuiquear ese currículum para que ese niño aprenda de toda forma, como quiera que se sea, y que el niño no es un número, sino que el dinero viaja con el niño. Si usted decide tenerlo en una escuela pública donde hay mucha burocracia, hay mucho el gobierno, influencia de los electos, influencia de todo el mundo, en la escuela charter usted no tiene esto, porque la escuela charter, el único board que está, es diferente a lo de la escuela pública. El gobierno no tiene que decidir, como aquí no está en Nueva York, en Yonkers. El alcalde pone todito la gente que va a estar en el board. Aquí no, aquí diferente. Aquí todas las reglas y todo es puesto por ese board, por esos fundadores que empezaron este movimiento charter aquí en Yonkers, que somos la única. Aquí, esta es la única escuela. Escuela charter aquí en Yonkers. Tenemos 1029 niños. Empezamos con una escuela muy pequeña. Y ahora tenemos la escuela elemental, la escuela mediana y la high school. ¿Y cuáles son los estándares por los cuales se rige tanto la escuela charter como la escuela de tradicional por parte del gobierno? Cada 5 años en la escuela charter, el estado de Nueva York viene del estado de educación y hace una contabilidad de grados, de cómo se ha puesto el dinero. Si uno no ve la meta
y ellos ven que los niños no están estudiando, la cierran. ¿Sí? No importa que sea una escuela chacha. Nosotros hemos estado aquí ya más de 18 años y cada 5 años ahora nos toca de nuevo. Ellos vienen y hacen, pero es una, ellos están aquí días y semanas haciendo esta contabilidad, el maestro, la gente que trabaja en la oficina, la superintendente, todo el mundo. O sea, las escuelas charter tienen independencia para su propio currículo. Para su propio currículo. Sin embargo, reciben recursos por parte del gobierno. Menos recursos. Menos recursos. Por lo menos, la escuela pública de Yonkers ganan $21,000 por niño. A nosotros nos dan 16. So, nosotros hacemos mucho más con menos dinero. ¿Y cómo realmente se rigen las escuelas charter para llenar los currículos que definitivamente, independientemente de que sean instituciones que actúen de manera privada, tienen que regirse por las normas y procedimientos del sistema de educación? Claramente que tanto sí. Tanto del país como del Estado el o la ciudad estado, donde esté. De Washington, las leyes de Washington, como ahora tenemos Obamacare, las leyes del Estado, las leyes de la ciudad. Estamos llenos de leyes, ¿okay? Porque los legisladores solamente hacen formar leyes y leyes y leyes y leyes. A lo mejor, entonces pues, nosotros tenemos el brazo del charter school siempre encima de nosotros. O sea que hay un ojo vigilante. Ay, sí, un ojo y bien grande. Y bien grande, de verdad. Usted como profesional dentro del campo de la educación, ¿realmente se siente más identificada trabajando dentro del sistema de las escuelas charter que de la escuela tradicional? Bueno, sinceramente, yo estudié en la escuela pública, mis hijos estudiaron en la escuela pública, y mis nietos están en la escuela pública, pero yo me siento que yo tengo que cumplir con una misión, y la misión es dar más de mí para esos niños que más necesiten. Y aquí he encontrado mi familia, he encontrado mi hogar, porque estos niños vienen de ingresos bien bajos, ingresos que los papás no pueden ni comprarle computadora. Y para mí es un reto cada día saber que todos estos niños tienen todos una computadora en la casa y aquí. Es un reto saber que están estudiando. Es un reto saber de que estos niños van a poder pensar con el fin en la cabeza, que es lo que no nos enseñan en la escuela pública. Y ese fin es tener un diploma de un colegio, buscarle las becas necesarias. Mi trabajo es solamente invertirme en la familia y tratar de conseguir todo lo que yo pueda para esa familia, para ayudarle con el sistema escolar. ¿Y no es cierto que son selectivas las escuelas charter? Es un sorteo manejado por el Estado. Ahora mismo nosotros estamos supuestos a tener un sorteo en abril y el Estado llamó y dijo, no, cuando nosotros lleguemos, hacemos el sorteo, le avisamos una o dos semanas antes. Queridos amigos, de verdad que para nosotros un placer inmenso hoy estar conversando con la señora Carmen Gómez Goldberg y de verdad tener de ella todas estas informaciones que estamos seguros será de mucha utilidad para nuestra comunidad, muy especialmente de aquellos que siempre han tenido una duda de cómo es la función de las escuelas charter con la escuela tradicional. Nosotros vamos a los siguientes mensajes y vamos a regresar ya a seguir conversando con la señora Carmen, pero ya sobre otros tópicos de lo que representa ella en una ciudad como Yonkers, donde hispanos hoy se están integrando a la misma para lograr el sitial que le corresponde por sus aportes a una ciudad como esta, definitivamente. Regresamos después de los siguientes mensajes. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro logito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca
los productos de Cibao Meat. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. El evento playero más esperado del verano regresa más fuerte que nunca. Boarding Playa 2022. Celebrando el fin de semana de independencia. Con diversión en grande, pool party, juegos playeros y la presentación exclusiva de Alajaza. 4 días y 3 noches en Punta Cana, del 1 al 4 de julio. Reserve ahora. Atlantic Travel, 617-825-7010. Bien, amigos televidentes, nuevamente con ustedes y nuestra invitada especial de esta semana a nuestro programa Hechos y Gente, la señora Carmen Gómez Goldberg. Y ahora vamos a tocar el tema del liderazgo que ella tiene en la comunidad, una comunidad hispana emergente en una ciudad muy cerca de Nueva York, la ciudad de Yonkers, que es una de las principales ciudades del estado de Nueva York, después de Nueva York, ¿verdad que sí? O sea que ahora vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la comunidad hispana aquí en esta ciudad de Yonkers. Háblenos un poquito de ello, señora Goldberg. Bueno, la comunidad hispana latina aquí de Yonkers somos más de 59%. No nos dan esos números. Okay, pero nosotros sabemos que si hubiera, somos los dueños de esta ciudad. Somos los dueños del sistema comerciante, somos los dueños del sistema educativo, somos los dueños de trabajo, somos los dueños con la voz más alta si nos pudiéramos unir aquí en esta ciudad tan grande como esta. O sea, que el no estar unido es lo que realmente ha sido obstáculo para que sea un alcalde hispano aquí. Exactamente, es la unidad que se necesita, que ha faltado. Y también, maybe, el deseo. El deseo, porque, como le estaba hablando de mi abuela, ella me enseñó a tener siempre ardor, a tener siempre amor y a tener siempre esa fuerza para luchar. Y sí, nosotros somos una ciudad que somos una de las ciudades más grandes aquí, pero a la vez no tenemos los líderes suficientes para poder combatir y demandar. Esto es lo que necesitamos. Eso, combatir y demandar. Sí, son dos aspectos diferentes. El desarrollo de una comunidad. De una comunidad. Así es, así es. Y todos queremos ser líderes. Todos queremos ser líderes. Entonces no hay nadie que se quiere echar para atrás y decir. Nadie quiere ser indio, todo el mundo quiere ser líder. Sí, pero nada, yo creo que poco a poco se irán venciendo esos obstáculos para el desarrollo de nuestra comunidad. Es un trabajo tan y tan fuerte porque yo le estaba hablando a mis hijos, yo tengo 5 hijos y uno que falleció, que en paz descanse. Y una de las cosas que yo estaba mirando como la vida mía, la trayectoria, y a los 9 años, en el 1264, West, la calle 19. Eso es Manhattan. En Manhattan, cuando mi familia vino aquí de Puerto Rico y empezamos a traer toda la familia para atrás, vivíamos en caucho. Imagínate. Un caucho tras un caucho tras un caucho. Y algunas veces uno encima del y otro. Y nadie sabía hablar inglés. Ay. Y la única que tuvo que aprender a hablar inglés bajo una vela, porque de noche no podían pagar la luz, que era más que $10. Wow. ¿Okay? Sí, en aquel tiempo. Era una buena cantidad en aquel entonces. Y mi abuela me decía, no, la que va a interpretar va a ser Carmencita. Ella es la que nos va a interpretar aquí con esta congresista para que nos ayude. En ese instante era Bella Abzug, una congresista, mucho tiempo. Y mi abuela tiene un retrato que mi tía no me lo quiere dar, donde yo estoy bien pequeña y yo traduciendo.
a ver cómo nosotros vivíamos. Y esa fue la fuerza de que nosotros tenemos que hacer más. Sí. No esperar, y como a los 9 años ningún niño tiene miedo a nada, y usted lo sabe. No hay temor. No, de nada. Pues entonces, pues uno sigue peleando, pero mientras más yo estoy peleando, y una cosa que hablo con Luis Muñiz, que está aquí, el presidente de la parada, y muchas de las cosas que yo abro y siento, todavía en la cabeza de nuestros hermanos, amigos y latinos, no es que debo pensar que necesitamos, ¿okay?, un alcalde que se parezca a nosotros, que hable el mismo idioma y que diga, no, señor. Así es. Porque donde quiera que nos vayamos en esta ciudad, ¿okay?, si usted va a hablar, ¿cuál comisionado aquí hay, hispano? Tenemos más que solamente una concejal, que es la señora Corazón Pineda Isaac. ¿Okay? Una joven dinámica. Pero era para tener, controlar con los números que le estoy dando de nuestra comunidad, para tener todo el Consejo Latino. Con lo menos ya empezar a luchar y a pelear y a decir, necesitamos este ardor, necesitamos este calor, necesitamos este cariño, necesitamos a alguien que nos den la mano para ayudar a aquellos que en realidad no tienen voz. Así es. O no se atreven. Sí. ¿Cuál es la relación del actual alcalde de la ciudad con la comunidad hispana? El alcalde con la comunidad, él es muy amable, muy pasivo, entiende necesidades, pero no es lo mismo. Porque no he visto o no hemos visto los logros que ha hecho con nuestra comunidad. Para mí, decirme a mí, yo te entiendo, yo te adoro, yo te quiero, pero entonces no. Entonces, ¿dónde están esos comisionados? Porque si usted me dice a mí que en esta ciudad tan grande que estamos, no hay comisionado que en realidad, ¿ok?, tengan los bachilleratos, la maestría y todo, en cada diferente, ¿ok?, etapa, y en cada diferente oficina que aquí está el alcalde concejal, imposible. Sí, eso es como, las tenemos. Eso es como cuando el padre le dice al hijo, yo te quiero mucho, yo te amo, pero lo tiene pasando miseria. Sí, exactamente. Y yo adoro al alcalde, pero yo misma se lo digo a él, le digo, vengan acá. ¿Y qué es esto? Y pusieron a otra persona nueva, ¿y qué pasó aquí? ¿Okay? Que no hemos podido poner uno de nosotros mismos, de nuestra lengua, que se parezca, que haya luchado. Del 59% de la población de Yonkers, que usted dice que es hispana, ¿cuál es el porcentaje de los puertorriqueños y cuál es el porcentaje de los dominicanos? Aproximadamente, para utilizar dos comunidades. Que tienen mayor participación. Bueno, la comunidad puertorriqueña, la comunidad hispana, es como si fuera, ¿no?, ¿okay?, una ave con las mismas alas, ¿ok? Porque vamos casi igual. Pero la comunidad puertorriqueña es bastante grande. Lo único es que ya se ha envuelto, ya se ha desenvuelto. Y ya viven más lejos, viven como en Central Avenue, no viven en donde las comunidades donde se necesita más. Ahora estamos casi ahí, lo único es que el puertorriqueño sí tiene el lucro de que puede votar porque somos ciudadanos. Exactamente. ¿Okay? Pero estamos todos ligados. Sí. ¿Hay un porcentaje establecido de ese 59% de cuántos todavía están, no, ready para votar? Sí, hay un porcentaje dependiendo de lo que el gobierno quiere que veamos, ¿ok? Mm. Dependiendo quién está cogiendo la junta electoral. Dependiendo cuántos líderes de distrito los otros líderes pongan. ¿Hay hispanos en la junta electoral? Sí, hay hispanos, pero muy pocos. O sea, no tienen la fuerza para... Para demandar. Para demandar. Esa palabrita me gusta, que usted la utiliza. Demandar. Sí. Sí, de verdad, de verdad. En el aspecto político, la única concejal que tiene la comunidad hispana es... Corazón Pineda Isaac y el señor José Alvarado por parte, o sea, del condado. Dos. Una en el condado y una en la ciudad. ¿Cuál es la diferencia de estar en el condado o estar en la ciudad? Es diferente porque la ciudad hace toditas las leyes o todas las leyes que pasan, ver la necesidad del pueblo. ¿Okay? Y basado a eso es que ellos hacen todas sus decisiones. Y de parte de eso es que son más
ayuda para aquellos que residen aquí en Yonkers. El condado es diferente. Mucha gente piensa que el gobierno del condado no se necesita. Porque si cada ciudad tiene su gobierno, ¿por qué vamos a necesitar un gobierno del condado? O sea, el condado hace leyes como para todos los parques que son, que pertenecen al estado de Nueva York en vez de la ciudad. Todo lo que pertenece más para el estado, ahí. Y es el brazo legislativo, casi siempre, de lo que se va a llevar a la asamblea o al senado a pelear por el condado, pero no por la ciudad. ¿Hay alguna idea del 59? Pues me gusta el 59. Eso a mí también me encanta. Sí, sí, somos mayoría y estamos picando los 60. Me siento muy feliz. Sí. De ese porcentaje, 59%, ¿qué porcentaje aproximado es mujer? ¿Hay alguna idea? O no, es bastante. ¿Sí? Porque la mujer vota. Eso es, por eso es que estoy haciendo la pregunta. Y en nuestra comunidad, porque yo la entiendo, he estado aquí por muchos años, he trabajado con Pataki, he trabajado con Bloomberg, he trabajado con George W. Bush, he sido asesora de todos ellos. Y lo único que le puedo decir, que la mujer vota porque el hombre inmigrante, nuestros hombres, a veces tienen uno y dos trabajos para poder traer leche a la casa, sí, para poder pagar estas rentas que están demasiado de alta. Pero la mujer puede votar, voy a llevar a los niños a la escuela, entro y voto. Sí. Nosotros sí votamos también. Antes de hacer la compra voy a ir a votar. ¿Sí? Y así. Y también forzamos a nuestros hijos. Y usted sabe que no hay una mejor jefa que una buena ama de casa. Sí, señor. ¿Entiende? Yo siempre he creído que en los aspectos sociales la mujer tiene más sensibilidad que el hombre. Sí. La mujer es más comprometida con el desarrollo de las comunidades. Es madre, es esposa, es hija, es hermana. O sea, tiene todas las condiciones para asumir la responsabilidad de ser un eje de motivación y de impulso para el desarrollo de una comunidad. Y no quiero decir nada con nuestros hombres, nosotros los adoramos, los queremos, entendemos que están buscando el pan de cada día para su familia, eso lo entendemos, especialmente el padre inmigrante, porque señor, en realidad que se sufre aquí en estos países, no se crea que todito es sol y maravillas. Y tocando lo del hombre, tengo una muy buena amiga, también una líder de nuestra comunidad en Nueva York, la doctora Nuris de Olio, que ella dice, bueno, señores, a los hombres tenemos que cuidarlo. Mal con ellos, pero peor sin ellos. Yo digo que hay que respetarlo. ¿Tiene la señora Carmen Gómez alguna visión, algún enfoque sobre alguien para asumir en un determinado momento el rol de alcalde de la ciudad de Yonkers? Bueno, sí, hay mucha gente que es habladuría, ¿verdad? Porque no sabemos nada en concreto hasta el año que viene. Exacto. Pero sé que un hermano mío y muy cariñoso y familia, Wilson Terrero, está pensando en correr. Y yo le voy a decir una cosa, no le digo a nadie que no corra. Le digo a todo el mundo claramente que sí. Que si hay que apoyar, tenemos que venir todo el mundo juntos. Yo sé que Corazón Pineda Isaac también desea correr, que también tiene el derecho porque sí, ella la aconseja. Lo que sí yo creo que nosotros debemos aprender ya a ver las posibilidades de cada uno. Sí. Tratar de unirnos al que de verdad tiene mayor posibilidad. Por uno. Para poder lograr el objetivo. Si no, siempre vamos a vivir sucumbiendo. Como los cangrejos, uno sube y el otro cangrejo te salga y te baja para abajo, como siempre. Así mismo es. De verdad, señores, que para nosotros es un gran placer, y de nuevo utilizamos esta expresión, el haber compartido con alguien que desde el primer momento tuvimos la impresión de ser un ser humano dinámico, comprometido, social, socialmente con su comunidad, pero sobre todo con una visión clara de lo que debemos buscar para lograr las verdaderas realizaciones que necesita nuestra comunidad en los Estados Unidos, pero mejor, independientemente de todo, en cada ciudad en que habitamos, y en este caso, la ciudad de Yonkers. Yo quiero felicitar públicamente por la trayectoria y el trabajo de la señora Carmen Gómez Gorber, no se me quita, no se me olvida,
por esa trayectoria de trabajo y por su entrega, sobre todo en el campo de la educación, que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Así que le damos las gracias y de verdad que ojalá que podamos seguir siendo un ente y una ventana abierta para que usted siga informando y motivando a nuestra comunidad a seguir adelante. Si desea enviar algún mensaje, pues... Solamente quería darle las gracias a nuestro pueblo, que es nuestro pueblo que es tan bello, y decirle que aquí vamos a tener una parada en junio 5. Y si queremos demostrar en realidad la fuerza que nosotros tenemos, las voces que tenemos, necesitamos que todos vengan y marchen. Y lo invitamos a usted. Aquí está el presidente que pueda hablar más sobre la parada, pero también usted queda invitado, nuestro invitado de honor. No, es que nosotros ahorita vamos a hablar algo que ya le toqué un punto referente de ellos, casualmente de la parada, y es la disposición de TV Quisqueya, nuestro canal, de convertirse en el canal de transmisión en vivo de esa parada para los Estados Unidos, para Puerto Rico y República Dominicana. ¡Ay, qué bello! Me encanta. Así que nada, así ya todo depende de nosotros mismos. Gracias. Gracias, señora Carmen, y de verdad, siempre estaremos a su disposición para beneficio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. Señores, el mundo del arte, el espectáculo, ha estado muy caliente esta semana justamente con la entrega 94 de los Oscar, cuando en la ceremonia Will Smith bofeteó a Chris Rock y esto, señores, ha paralizado todo el mundo del entretenimiento. Unos opinan que fue un montaje de la academia, otros entienden que fue algo real por la ofensa, por lo que dijo ofensivo hacia la esposa de Will Smith. Pero yo, ¿ustedes saben de qué lado estoy? De ninguno, porque tengo que ser imparcial. Esta y otras informaciones le tengo a continuación para que te enteren en qué andan tus artistas y todo lo que está ocurriendo en el mundo del arte y el espectáculo. Will Smith golpeó al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Oscar y recoge su premio entre lágrimas. Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara en el escenario de los Oscar después de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa de Will. La policía de Los Ángeles informó que Rock se negó a presentar cargos contra Smith por lo ocurrido, refiriéndose a la cara rapada de la esposa del actor, pues este hizo unos comentarios que a Will no le agradó. Y aunque en principio se pensó que era una broma porque Will se reía mientras el comediante hacía el comentario, pero al parecer al ver el rostro de la esposa, pues este reaccionó. Primero se vio riendo, subió al escenario y pareció golpear a Rock en el rostro antes de regresar a su asiento y gritar: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca". Minutos después, Will Smith fue galardonado con el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en King Richard. Durante su discurso, Smith, entre lágrimas, se disculpó. "Quiero disculparme con la academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados", así dijo el actor. Rock quedó conmovido después del incidente y dijo a la audiencia: "Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión". La Academia de Hollywood publicó después un tuit en el que dijo que no aprueba la violencia en ninguna de sus formas. El breve mensaje de la Academia generó múltiples reacciones, muchas de ellas críticas y enojo por considerarlo insuficiente. ¿Qué crees tú? ¿Realmente Will Smith golpeó a Chris o simplemente fue un montaje? ¿Verdad o mentira? Déjame el comentario por ahí debajo. Paris Hilton intenta disimular su pancita de embarazo en el lanzamiento de su nueva colección de lentes. Paris Hilton llamó la atención de los fans durante el evento de lanzamiento de su nueva colección de gafas de sol en colaboración con la marca Quai australiana. La empresaria optó por un vestido llamativo y brillante, lo que hizo que algunas personas notaran que su cuerpo luce un poquito diferente.
Algunos seguidores vieron un pequeño crecimiento en su pancita y se emocionaron en los comentarios. Alguno de estos dice bebé, felicidades para los bebés, dijo otro. Embarazada, señalaron algunas de sus seguidoras. En la fotografía que Paris compartió en Instagram, el vestido que usó mostraba cierta protuberancia en la zona del abdomen. Para los fans, ella está a nada de revelar su dulce espera. No es ningún secreto que la socialite está tratando de tener hijos con su esposo. Recientemente admitió que se sometió a tratamientos de infertilidad y confesó que tenía óvulos congelados. Así que Paris está a nada de revelar su embarazo. El avión donde viajaba la cantante Miley Cyrus aterrizó de emergencia tras caerle un rayo. Miley Cyrus se dirigía a su siguiente show en Paraguay cuando pasó por una terrible situación climática, pues su avión se encontró en medio de una tormenta mientras volaba. Por suerte, el transporte de la cantante pudo pasar el incidente y logró aterrizar de emergencia, aunque un rayo alcanzó parte de este. La artista misma contó mediante sus redes sociales sobre el susto que pasó junto a su familia y amigos que la acompañaban en el vuelo. Fue a través de Twitter donde la cantante Miley Cyrus pues publicó un video donde se daba a mostrar parte de las imágenes de cómo quedó el avión al ser impactado por un rayo, a lo que agregó a este: desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay, los amo. La cantante no podrá presentarse en Paraguay a una década de su primera visita, ya que su actuación en la segunda jornada de Asunciónico, prevista para este 23 de marzo, fue cancelada, junto con todo el festival. Miley Cyrus ya confirmó que emprendió un nuevo vuelo hacia el territorio brasileño y se dirigirá a la ciudad de Sao Paulo, donde este sábado tendrá programado un concierto. Nadia Ferreira y Marc Anthony confirman su relación romántica. Pocas dudas quedaban de que entre Marc Anthony y Nadia Ferreira había más que amistad. Desde que vimos la primera foto de los dos tomados de la mano, empezamos a sospechar. De acuerdo a diversos medios, la pareja se conoció hace ya varios años, cuando en el 2016 ella visitó Paraguay, y aseguran que fue desde esa ocasión. Nadia tenía unas pruebas para el Fashion Week local en el mismo hotel en que se alojaba el cantante, pero aunque se conocían desde antes, la realidad es que no llevan tanto tiempo juntos. Recordemos que vimos a Marc Anthony hace tan solo unos meses caminar por la alfombra roja de los premios Billboard de la música latina. De hecho, mientras posaban para las cámaras de la red carpet, compartieron un dulce beso. Pero ya eso es pasado. La nueva relación del puertorriqueño y la Miss Paraguay parece que va muy en serio. Y fue justamente con su más reciente concierto donde Nadia asistió y aprovechó para declararle su amor en historias. Y no fue la única. El cantante le mandó besos y dejó claro que quiere su corazón. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. El evento playero más esperado del verano regresa más fuerte que nunca. Boarding Playa 2022. Celebrando el fin de semana de independencia. Con diversión en grande, pool party, juegos playeros y la presentación exclusiva de Alahazab. 4 días y 3 noches en Punta Cana, del 1 al 4 de julio. Reserve ahora. Atlantic Travel, 617-825-7010.
Señores, yo como siempre muy bien acompañada, porque ahora me encuentro con el señor Emilio Valdés de Atlantic Travel en Massachusetts. Bienvenido a Boarding Pass y por supuesto a Hechos y Gente. Gracias, gracias. Aquí muy emocionado con este evento tremendo que estamos teniendo aquí en este show turístico. Así que un placer estar por aquí compartiendo contigo y Dami. Muchísimas gracias, don Emilio. Hemos tenido la oportunidad en este evento turístico de promocionar ese evento del verano llamado Boarding Playa, que Atlantic Travel es la agencia oficial. El evento más esperado del verano. Exactamente. Tenemos mucha sorpresa para Boarding Playa, porque Atlantic Travel siempre tiene muy buenos productos para todos sus clientes. Eso es así, así que anotarse todo el mundo para que no se queden afuera. Se agotan los espacios rápido. Ya ustedes lo saben, la gente está llamando. Si usted quiere divertirse del 1 al 4 de julio para Punta Cana, usted tiene que llamar a su agencia de viajes Atlantic Travel para que usted reserve con tiempo sus habitaciones y por supuesto su boleto aéreo para que no se pierda el gran evento del verano, donde usted va a tener muchas actividades, porque va a haber una noche bohemia con artistas, vamos a tener juegos playeros con celebridades de la televisión dominicana y de la televisión de New York, y vamos a tener pool party como fiestas bailables, y allí nos espera un gran público que ya está muy animado de Massachusetts. Desde luego, con esa tremenda fiesta que vamos a tener ahí con Alajazá. Alajazá es uno de los artistas invitados, don Emilio. Atlantic Travel tiene sucursales en varios estados, en los Estados Unidos. Solamente ahora mismo en Massachusetts tenemos 4 oficinas en diferentes ciudades de los alrededores de Boston, pero tenemos agencia afiliada por todo el país, a la cual le damos servicio y le compartimos los productos que nosotros vendemos. Excelente, excelente. Llama a ese número que está en pantalla para que usted se comunique con don Emilio, conmigo o por supuesto con César Romero, el Mayimbe de este programa y de este espacio para todos ustedes. Muchísimas gracias, don Emilio, por acompañarnos. Gracias a ti, Dami, y nos vemos en Boarding Playa. Así mismo, Boarding Playa 2022. El evento playero más esperado del verano regresa más fuerte que nunca. Boarding Playa 2022. Celebrando el fin de semana de independencia. Con diversión en grande, pool party, juegos playeros y la presentación exclusiva de Alajazá. 4 días y 3 noches en Punta Cana, del 1 al 4 de julio. Reserve ahora a Atlantic Travel, 617-825-7010. Pedir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro lorito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Cibao Meat. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Pro, tradición de calidad. Hola, somos Elani y Kiani Álvarez para informarles que ATaxLive.com es la manera más simple y fácil para llenar su planilla de impuestos desde cualquier lugar a cualquier hora. Solo tienes que ir a ATaxLive.com y crear una cuenta. Toma foto de sus documentos y los subes. Lo recibiremos en nuestras oficinas y será procesado por uno de nuestros preparadores de impuestos. Le mandaremos una cita por videoconferencia para revisarlo todo. Lo transmitiremos al IRS y recibirá su dinero lo más rápido posible. Para llenar su planilla de Income Tax en el lugar y la hora de su conveniencia, ataxlive.com. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted.
El evento playero más esperado del verano regresa más fuerte que nunca. Boarding Playa 2022. Celebrando el fin de semana de independencia, con diversión en grande, pool party, juegos playeros y la presentación exclusiva de Alajaza. 4 días y 3 noches en Punta Cana, del 1 al 4 de julio. Reserve ahora. Atlantic Travel, 617-825-7010. Yari, como tú dices. No, no me gusta. No que llegue gusta. La parte del final, no. Qué cosa, Y de verdad, señores, es algo que ella siempre se manifiesta. El final, como que ella no quiere que llegue. No. De verdad. No, porque como que me quiero seguir aquí con usted, con los amigos y eso. Sí. Pero yo sé que nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, la próxima semana. Nuevamente en este espacio Hechos y Gente. Siempre. Nosotros llevándole a ustedes contenido de calidad, entretenimiento, información y además un momento para que usted se entere de todo el acontecer con la diáspora dominicana, la comunidad dominicana acá en los Estados Unidos. Así es, y señores, ojalá que la temperatura la próxima semana nos permita ya tomar la iniciativa de irnos a lugares... que eso es lo que le encanta a nuestro público. Exactamente, a lugares que sean... emblemático de la ciudad de Nueva York y podamos desde ahí hacer las presentaciones y los comentarios de nuestro programa. De verdad que es el deseo que tenemos para este verano. Pensábamos que hoy iba a ser, pero no se pudo. Mira, de verdad, para nosotros siempre es un placer contar con la fiel sintonía de cada uno de ustedes en cada entrega de este espacio. Será la próxima semana cuando nos reencontremos con toda una producción que tenemos preparada entre entrevistas y muchísimas cosas más. Así es. Recordándole siempre que sigamos usando máscara, vamos a mantener la distancia física en la medida de lo posible, vamos a seguir las instrucciones que nos dan las autoridades de salud para tratar de mantenernos alejados de la pandemia del COVID-19 y sus variantes. No nos descuidemos y aquellos que hasta este momento no se han vacunado, por ellos y por los que seres queridos de ellos, vamos a vacunarnos todos. Así creo que es. Ya hay un 80% de la población vacunada. Sí. Vamos a cumplir con el 100% porque eso no solamente lo protege a usted, sino protege también a sus seres queridos. Vamos a vacunarnos. Así es. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye, bye.